en la nostra vida cristiana i ens faça testimonis valents de la bona notícia de la salvació, de l'alegria de l'Evangeli i de la certesa de la vida eterna, per la qual el nostre model, Sant Hipòlit, no va dubtar a entregar la pròpia vida. Hipólito derramó su sangre por el nombre de Cristo. No temió las amenazas de los enemigos y así alcanzó el reino de los cielos. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz y la alegría de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, esté con todos vosotros. Como escoltàvem al principi de la celebració, reunim en este dia per a fer memòria del nostre patró Sant Hipòlit, per a fer memòria de que fa 421 anys el nostre poble el va elegir com a patró, donant-li gràcies al Senyor per este model que ha posat davant dels nostres ulls en el seguiment del Senyor. I anem a preparar el nostre cor per a encontrar-se en el Senyor en l'Eucaristia, reconeguent en humilitat els nostres pecats. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, tineu pietà. Señor, tineu pietà. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que el glorioso martirio de San Hipólito aumente en nosotros los deseos de amarte y fortalezca la fe en nuestros corazones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron. Y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento.
Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su hijo, a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios, el que justifica, ¿quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros? ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa nos degüellan cada día. Nos tratan como ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Jesús a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Pues si uno se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga en su gloria, en la que el Padre y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Palabra del Señor. Celebrem en este dia 7 de maig algo important i fonamental per a nosaltres com a poble.
Avui fem festa a que els nostres avantpassats fa 421 anys van voler tindre a Sant Hipòlit com a patró, van elegir a Sant Hipòlit com a patró, posant davant de nosaltres aquest exemple de màrtir, aquest exemple de seguidor del Senyor, per a que nosaltres puguem viure la nostra fe imitant allò que va viure Sant Hipòlit. Per això, en esta vesprà es fa real allò que ens diu avui l'Evangeli. Jesús mos diu, en aquell temps dijo Jesús a tots, no als deixebles o a uns quants, sinó a tots. És a dir, esta paraula va per a tots els que s'hem reunit esta vesprada, sí. Els que volem escoltar en un cor obert esta paraula del Senyor. I què mos diu Jesús avui? Jesús avui mos parlava de viure la vida en plenitud, de viure l'alegria que naix de la Pasqua, de descobrir que no poden quedar-se en una vida a mitges, sinó que estem cridats a viure una vida plena. Per això Jesús mos dia el que vulga això, que es negui a si mateix, que agar la seua creu i que se'n vinga darrere de mi. Al final, en la medida en què ens neguem a nosaltres mateixa, en la medida en què anem deixant el jo a un costat i posant el Senyor en el centre, anem a ser feliços. Dia, el que quiera salvar su vida la perderà, però el que la pierda por mi la encontrarà. Quantes voltes intentem arrapar esta vida, intentem buscar coses que mos facin feliços en esta vida, i al final, soles, el Senyor ressuscitat fa feliç la nostra vida, dona plenitud a la nostra vida. Estem vivint uns moments complicats, ara pareix que la cosa anem i sinto un poquet, però no podem tindre una memòria tan curta. És a dir, allò que hem viscut durant aquest mes d'un any té que ser algo que cale de deberes en el nostre cor. Perdre la vida per els demés i per el Senyor. No buscar salvar la meua vida, salvar el que a mi m'apetís, sinó posar-se a servir als demés. Soles ahí encontrem la felicitat. I ho hem vist en aquest temps de pandèmia. En la medida en què hem servit, que hem estat atents als demés, que hem posat tot de la nostra part per estar al costat dels altres, hem pogut disfrutar aquesta vida en plenitud. Si no, al final, com la nostra solidaritat està convidant-nos, estanquem en nosaltres mateixa, en el que a mi m'apetís, en el que jo vull fer, i al final empobrim d'una manera tremenda la nostra existència. I els màrtirs ens ensenyen com hem de viure en plenitud la vida, arriesgant la vida per els demés i donant la vida per el Senyor en els demés. Al final, Sant Hipòlit no va fer un acte d'heroisme, d'entregar la vida, no va fer algo perquè era molt valent, sinó perquè es creia esta paraula del Senyor i sabia que el Senyor ressuscitat anava a donar-li el premi en el cel. Nosaltres, en què estem? Mirant-se el melic o mirant els demés? Centrant-se en lo essencial o centrant-me en mi? Els màrtirs ens ensenyen a alçar la mirada i posar en el centre el que és essencial. Ens diu Sant Pau en la segona lectura, qui podrà separar-nos de l'amor de Déu? L'aflicció, l'angústia, el peligro, la espada, la desnudez? I diria, en tot això vencemos fàcilment per aquell que ens ha amat. Soles quan experimentem en la nostra vida aquest amor de Déu, quan deixem omplir el nostre cor d'aquest amor de Déu, sabem que podem viure tot el que més, que podem viure les dificultats, que podem viure cada moment de la nostra existència. I això se'm dona compte en aquest temps. Quanta gent, gràcies a Déu, al caure tot el que n'hi ha alrededor, s'ha donat compte de lo que és essencial en la seva vida, s'ha donat compte de les coses essencials i d'on està el Senyor ressuscitat, que acompanya, que camina, que està al nostre costat. Per això avui, en aquest dia del patronatge de Sant Hipòlit, hem de demanar-li al Senyor que puguem centrar-se en lo essencial, que sapiguem mirar aquells que els nostres avantpassats van voler posar davant nostre com a testimoni, per a intentar viure el mateix que ell va viure, i ser seguiment del Senyor. Si no,
no te sentí que s'ajunté un hui així. Perquè pa què? Si lo que fem és mirar a Sant Hipòlit i dir-li, Senyor, jo vull ser com ell i viure el seguiment com ell el va viure, té sentit fer hui esta festa. Té sentit posar a Sant Hipòlit davant dels nostres ulls, té sentit demanar-li al Senyor i ser seguiment i sa felicitat plena. Si lo que fem és algo simplement per tradició, però al final cau tot. I diguem, no n'hi ha festes, diguem, no n'hi ha... I no és així. És a dir, tenim un temps de reacoplar-se i de centrar-se. I de centrar-se en lo essencial. Això que està passant no us haurà passat pel cap, això de parar festes, i més quan entra la Junta Nova, és impossible. I això no us haurà passat pel cap. I el Senyor mos ho regala per a que centrem, es donem compte de com estem vivint la nostra fe, de com estem vivint la nostra devoció a Sant Hipòlit, inclús com estem vivint en la fila i per a què gastem la fila. Com vivim la convivència sana, com vivim el compartir de deberes, el que és essencial, i no altres coses, sinó replantejar-se i recentrar en l'essencial. És cert que tots tenim moltes ganes de filar, a veure si en agost podem, no? Un poquet per lo menos. Però que tornem en les coses en el puesto. És a dir, centrats en el que de veres és essencial, en ese compartir en el que tenim al costat, en ese poder viure la vida de veres, en el que s'assenta al meu costat a dinar, a metro i mig, però al meu costat, el que està a prop de mi, poder compartir de veres allò que és essencial i sa vida de la que el Senyor mos parlava, de què les sirve a uno ganar el mundo entero, d'admirar-se el melic si se arruïna a sí mismo. Demanem-li al Senyor que de veres puguem en esta festivitat de Sant Hipòlit redescobrir el centre de la nostra existència, donar-li gràcies al Senyor per tan gran patró que ha posat davant de nosaltres, per tan gran model de seguiment del Senyor, i que intentem imitar-lo en la nostra vida, que s'esforcem per caminar com Sant Hipòlit va caminar cap al cel, cap al Senyor, posant en el centre de l'existència el que és essencial. I en esta solemnitat del patronatge de Sant Hipòlit anem a professar la nostra fe dient: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en esta solemnidad del patronazgo de San Hipólito Mártir, presentamos a Cristo, a Dios, nuestra oración confiada. Por nuestra Iglesia en Cocentaina, para que se sienta fortalecida con el testimonio de San Hipólito, imite su valentía en el anuncio de Jesucristo, sepa vivir la alegría del Evangelio y transmita a todos la fe en el Señor resucitado, por la que San Hipólito fue capaz de entregar su vida. Roguémoslo al Señor. Te rogamos. Por nuestros gobernantes,
en especial por nuestro gobierno local, porque busquen siempre el bien de los ciudadanos, la convivencia, la libertad y el progreso. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos que sufren persecución o discriminación social por su fidelidad al Evangelio, para que el ejemplo de los mártires les reconforte en la prueba. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que ocultan su condición de cristianos por temor a la incomprensión o el ridículo, porque el ejemplo admirable de los mártires les estimule y les dé aliento. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos que sufren, especialmente por las consecuencias de la pandemia, por los enfermos e impedidos, por lo que lo están pasando por momentos de dificultad, para que se encuentren en nuestro testimonio cristiano la presencia de Dios que los acompaña y alienta. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nuestros hermanos difuntos, especialmente por todos los festeros y devotos de San Hipólito difuntos, por José Prats y Pepica Montaba, por Octavio Cerdá, Angelita e hijo Paco, por José Giner Insa, para que, acompañados por la intercesión de nuestro patrón San Hipólito, puedan contemplar el rostro del Señor en el cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, por la intercesión de nuestro patrón San Hipólito, cuya sangre, derramada por Cristo, clama a ti en nuestro favor. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la solemnidad del patronazgo de tu mártir San Hipólito, y concédenos la gracia de permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir San Hipólito, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el misterio de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a tu perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron a la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Hipólito Mártir, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría, porque en Jesús también nosotros hemos sido llamados hijos de Dios. Nos atrevemos a dirigirnos al Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor resucitado esté siempre con vosotros. Mirad, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta mesa del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y me siga, dice el Señor. Aleluya. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y habiéndote recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Recordén que para recibir la comunión venim per el pasillo lateral y tornem tots per el pasillo central, guardant les distàncies, comulgant en la mà, i recordem que es lleven la mascareta soles en el moment de rebre la comunió. Apartarnos de su
alimentados, Señor, con este sacramento, en la solemnidad del patronazgo de San Hipólito, concédenos la gracia de permanecer siempre en ti, perseverar en tu amor, vivir de tu vida y ser conducidos por tu mano, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bendigamos al Señor. Pueden sentarse. Anem ara a presentar els xiquets a Sant Hipòlit, demanar-li al Senyor que els cuide i que els ajude. I després de... Espero que ara vos expliquem com anem en lo de l'oferiment. Després de l'oferiment de xiquets, beneirem la fornícula nova que hem fet per a conservar la relíquia de Sant Hipòlit baix de l'altar, als peus del patró. Ara, a més, em vull representar també tots els esculls de totes les filaes del nostre poble, com a signe de lo que estem vivint també en este moment concret, no? I la protecció de Sant Hipòlit, sobretot el nostre poble i també sobretot les filades i sobretot el món fester. Per això, després d'oferir als xiquets, beneirem esta fornícula on conservarem a partir d'ara la relíquia de Sant Hipòlit. Després ja imposarem les insígnies als nous caps de filar, entregarem la imatge de Sant Hipòlit i acabarem en l'himne de Sant Hipòlit i fent lo més antic que conservem de les nostres festes, que és el disparo d'arcabusseria al finalitzar l'himne de Sant Hipòlit. Entonces anem ara a tindre tots aquests moments, aprofitem per a que sigui també un moment d'oració també per els xiquets, per les filaes després i per a aquells que anem a imposar-los també les insígnies de la Junta de Festes. Els que van oferir als xiquets, venim així davant al passillo este que tenim així i es col·loquem guardant la distància de metro i mig i així no fem la bendició de xiquets i venim les medalles. S'arrimeu tots els que teniu que oferir als xiquets. Anem col·locant-se així, intentant guardar un poc la distància, vale? A veure, així, ahir davant, corre un grup allà, per fa... Enguany puja el nombre de festers, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hermanos, con gozo habéis vivido en el seno de vuestras familias el nacimiento de estos niños y venís ahora a poner sus vidas bajo la protección de nuestro patrón San Hipólito Mártir. Todos los aquí nos unimos a vuestra alegría y le pedimos al Señor que cuide de estas criaturas para que puedan ir creciendo en sabiduría y en gracia a los ojos de Dios y de los hombres. Oremos. Bendito seas, Señor, fuente y origen de toda bendición, que te complaces en la piedad sincera de tus fieles. Te pedimos que atiendas a los deseos de tus servidores y les concedas que al recibir esta imagen de San Hipólito
los cuides y protejas, para que cuando lleguen a mayores se esfuercen por ir transformándose a ejemplo de San Hipólito, en la imagen de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Anirem passant per ordre com esteu, vale? Anem passant.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Oremos. Oh Dios, tú habitas en una luz inaccesible y nos has amado tanto que siendo invisible, te nos has hecho visible en Cristo. Mira con bondad a estos hijos tuyos que han preparado esta hornacina para guardar la reliquia de San Hipólito. Haz que al venerarla se vayan transformando en la realidad que esta reliquia nos recuerda. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Enguany, com un any atípic i especial, la Junta de Govern de Festes de Moros i Cristians, en honor a Sant Hipòlit, ha volgut fer entrega de la imatge del nostre patró al Centre de Salut de Cocentaina, en representació de tots els nostres sanitaris que durant aquesta pandèmia han lluitat per el benestar de tots els contestants. Demana la presència del president de la Junta de Festes per a fer entrega de la imatge a Elena Sancho, representant del Centre de Salut. A continuació, farem entrega de les insígnies als nous caps de fila. Fila Maseros, Rai Mercè Tormo. Fila Gentils, Cristina Amat Insa. Moltíssimes felicitats als nous caps de fila. I és que jo crec que no s'ha sentit molt el que hem llegit sobre la imatge de Sant Hipòlit, no s'ha entès molt. La Junta de Festes este any va decidir en pleno otorgar la imatge de Sant Hipòlit que tots els anys es dona a un devot, a el personal sanitari, en agraïment a tot el que han estat pues, vivint durant este mes d'un any que portem de pandèmia. I s'ha donat a Elena en representació de tots els sanitaris, també del Centre de Salutació de Cocentaina, però no sols és per al Centre de Salut, sinó que vol representar i la Junta vol agrair també a tots els sanitaris que han estat servint-nos durant aquest any. Així que moltíssimes gràcies a tu en nom de tots els que aquest any heu estat pues, cuidant-nos i ajudant-nos a que això pues, vagi remitint un poquet. Així que en nom de la Junta de Festes, moltíssimes gràcies.
Anem ara a posar-se en peu per acabar la celebració cantant l'himne del quart centenari al nostre patró Sant Hipòlit. Recordem que demà per la vesprada, a les 8, tindrem la xarra entorn a la figura de Sant Hipòlit. L'Eucaristia de demà per la vesprada serà a les 7, perquè després farem la xerrada. Estem tots convidats a participar en aquesta xerrada en honor a Sant Hipòlit. Pues, en alegria i sobretot pues, donar-li gràcies al Senyor per este model que ens ha regalat en Sant Hipòlit, cantem l'himne del quart centenari. Sant Hipòlit. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.